Bienvenidos y gracias por acompañarnos al primer programa en familia. Mi nombre es Lorena Connolly y voy a ser la presentadora. Voy a estar todos los sábados a las nueve y media de la mañana. En familia es un programa de Los Niños Cuentan. Los Niños Cuentan es una organización dedicada a ayudar y apoyar a las familias hispanas que han sido afectadas. Por la violencia doméstica o la violencia sexual en el estado de Oregon. Si quiere saber más o quiere conocer más de los recursos, de la información, quédese con nosotros todos los sábados a las nueve y media de la mañana. Tendremos temas muy importantes como la inmigración, la comunicación, la familia y recursos en la comunidad. Quédese con nosotros. Gracias por estar en familia. Gracias por continuar en familia. Ahora hablaremos de un tema muy importante, cómo los padres pueden involucrarse en las escuelas para el éxito de la educación de sus hijos. De acuerdo al Departamento de Educación, 20.1% de estudiantes latinos dejó la escuela secundaria en el 2009. Para hablar de este tema tenemos a una experta, Lida Roberts. Lida, gracias por estar con nosotros en familia. Buenas tardes, gracias por tenerme Lorena. ¿Puedes decirnos un poquito acerca de ti? Mi nombre es Lida Roberts y soy originalmente de Colombia. Llevo 13 años en la comunidad de Portland uh, trabajando en diferentes aspectos de la educación. He trabajado como profesora de español, como intérprete y también con otras organizaciones sin ánimo de lucro en el área de servicios sociales. Mucha experiencia. Afortunadamente sí. Sí. ¿Y cómo se llama la organización para la que trabajas? Metropolitan Family Service. Pero también ellos están en ¿dónde? Están en Portland y están especialmente el área en el que yo trabajo es en el área de North Clackamas. Y cómo se llama el programa para el que, tra para el que tú trabajas? El programa de Café, que okay. es un programa de enriquecimiento, de enriquecimiento para los chicos y para las familias. Excelente, muy bien. Eh, um, conozco muchas familias y he hablado con algunas familias que participan en los programas y es un programa muy, uh, muy rico para las familias. Sí, especialmente la oportunidad que tenemos de ayudar a educar, apoyar la educación, no solamente de los estudiantes en la escuela, antes y después de la escuela, pero también para los padres. Por medio de Metropolitan Family Service tenemos um, clases para los padres y es muy importante que ellos participen. Claro, por supuesto, excelente. Y como el tema que estamos hablando ahora es más que todo cómo las familias pueden involucrarse en las escuelas, para que sus hijos tengan éxito. Yo tengo una pregunta para ti. Okay. Bueno, tengo muchas, pero voy a empezar con una. Uh, una de las preguntas es: um, ¿por qué es importante que los padres se involucren en las escuelas? ¿Por qué es importante que ellos participen en las conferencias y estén en comunicación con los maestros? Bueno, ellos necesitan estar presentes más que todo porque ellos son el enlace de sus hijos con el sistema educativo y porque ellos tienen que ser la voz de sus hijos. Es la primera cosa. Uh, es muy importante que estén presentes para que conozcan sus profesores, para que conozcan um, la administración, para que conozcan cómo funciona el sistema y aprendan a navegarlo. Muy bien, porque, porque a veces muchas familias, ellos quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela, pero lo que sucede es de que ellos no saben cómo hacerlo sí. o tal vez este, tienen el temor de ir a las escuelas. Entonces, a involucrarse a través de las conferencias es una buena oportunidad para abrir la puerta y poder entrar, ¿verdad? Exacto, y no solamente eso, sino que hay facilidad, especialmente para los padres que hablan español, porque la mayoría de las escuelas tienen a una persona bilingüe que está encargada de servir como enlace a los padres y a las familias con los estudiantes en general. Así que lo único que ellos necesitan hacer es hacer una llamada, pedir a alguien que hable español en español y, y les ayude a hacer sus preguntas y a comunicarse con los consejeros o con los, con los maestros para que sepan del progreso o de las necesidades que tienen sus hijos. Sí, y me imagino que todas las escuelas tienen personal bilingüe que está ahí dispuesto y disponible para poder uh, ayudar a traducir o hacer el enlace también con sí. entre los maestros y los padres. Sí, sí existe. Uh, afortunadamente las escuelas del norte de Tlacamas tienen... Uh, programas en que, por ejemplo, nuestra organización tiene a uh, personas bilingües. Estamos en las escuelas directamente trabajando en mi posición, directamente como la coordinadora de involucramiento entre las familias y los estudiantes y la escuela. Y eso es excelente porque a veces este, la familia, algunas familias llevan a sus niños a la escuela y tienen la oportunidad de pasar y poder hasta, tal vez hablar contigo y hacer preguntas, porque a veces también tienen un poquito de temor ir directamente a la oficina Exacto. y hacer ellos las preguntas, pero me imagino de que uh, estando tú en, en, las, en las escuelas hace más fácil para los padres acercarse a las escuelas. Además que las escuelas también tienen uh, personal bilingüe dispuesto a ayudar. Uh, en nuestro caso, en nuestra organización, hay otra compañera, Matilde Flores, que hace exactamente el rol que yo tengo. Y cubrimos las diferentes escuelas que pertenecen a nuestro programa. Y pues tratamos de involucrar a las familias, de enseñarles cómo navegar el sistema, cómo participar y también de cómo participar en las clases para adultos, que son gratis. Excelente, gratis es un buen precio. Sí, sí claro. Uh, otra pregunta que tengo yo. ¿Tú crees que es importante que los padres sean voluntarios en las escuelas, en, la, en los salones? Es de mucha importancia. No solamente por el enriquecimiento cultural que existe de la participación con, con los maestros y con los otros estudiantes, pero también porque así se mantienen los padres al tanto y al día de lo que está pasando con el sistema escolar. Um, esa comunicación es supremamente importante en el desarrollo de la vida de los hijos. Los hijos se sienten muy importantes y muy, muy contentos de que sus padres vengan a la escuela. Algunos un poquito temerosos porque no saben qué va a salir de esas visitas, claro. pero por, por lo general los estudiantes están muy alegres y... Y, y ansiosos cuando vienen sus padres, porque saben que están orgullosos de que sus padres pertenezcan al servicio de las escuelas. Y me imagino que es un poco más común cuando los padres, cuando los niños, si los padres se empiezan a involucrar, cuando los niños están pequeños, uh -huh. los hijos se acostumbran a ver a sus padres en la escuela. Entonces, cuando ellos van uh, cambiando de escuela y van cambiando a, a grados más altos, es más fácil ver a sus padres involucrados. No es tanto como el temor a decir... O mi padre, mis padres van a venir, o mi mamá se va a dar cuenta de quiénes son mis amistades. Exacto. Entonces es muy importante que, que los padres empiecen a involucrarse a temprana edad. Desde de pequeños. Los niños, de desde que los pequeños. Y sí. Metropolitan Family Service ofrece diferentes programas en que les permite a los padres ser parte de, y a los, de, de la vida de sus estudiantes desde el momento en que son pequeños hasta que lleguen a, a la edad de, de la escuela mediana. Hay programas, por ejemplo, como el programa de Ruedes Cerco, que prepara a los estudiantes y a los padres. Y ese es antes de la escuela, ¿verdad? Antes de que empiecen en kindergarten. Antes que empiecen el kinder. Exacto. Excelente. También hay programas en que se les enseña a los padres cómo ser líderes. Ah, y para ser mejores padres también, ah, uno de los programas está haciendo de uh, la paternidad un placer es uno de los programas en que les enseñan a los padres cómo ser líderes y también el programa de abriendo puertas que apoya a los padres con um, aprendiendo diferentes habilidades y usando sus destrezas en situaciones um, de protección contra las drogas o el alcohol qué sucede cuando los hijos no quieren ir a la escuela y los padres están es un reto para los padres que Lidiando ellos este... con la rebeldía. Porque yo sé que todos los estudiantes llegan a un momento que pretenden estar enfermos o hay alguna razón porque no quieren ir a la escuela. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres para reenforzar la asistencia de sus hijos en las escuelas? Bueno, legalmente los padres tienen la obligación de asegurarse de que los hijos vayan a la escuela, especialmente hasta la edad de um, middle school. Uh, yo trabajo para Round Middle School uh -huh. y... En nuestra escuela uh, se hacen llamadas a los padres cuando los estudiantes no vienen, pero es la obligación legal de los padres asegurarse de que los muchachos vayan a la escuela. Hay ocasiones cuando están enfermos o tienen algún tipo de cita, uh -huh. pero los padres tienen la obligación de llamar a la escuela y a de, saber parece, claro. cuando no van por algún motivo o cuando van a dejar la escuela sí, claro. completamente. ¿Hay consecuencias para los padres si, lo, si, si no llaman a la escuela o si los hijos no van y ellos ignoran la situación? Sí, sí, los padres pueden ser multados porque los hijos no estén asistiendo. Entonces tienen una responsabilidad, no solamente como padres, pero una responsabilidad social de que sus hijos estén involucrados diariamente en el programa. Pero qué difícil es de que un padre este, sea multado cuando a veces es el hijo el que está rebelde, o, o, pero qué sucede cuando el hijo dice voy a la escuela y se va a otro lado? Cuando los padres se dan cuenta... Uh, bueno son notificados especialmente por las escuelas porque solamente pueden faltar, faltar tantos días sin que los padres sean notificados a uh, los padres se, se les notifica uh, y se hace generalmente una visita entre los padres y el departamento de consejería de allí se hace un contrato en que los estudiantes prometen continuar asistiendo a la escuela en caso de que eso no se cumpla uh, la policía puede ser involucrada para tomar otros pasos por el sistema de, um, judicial para los para los estudiantes jóvenes. Bueno, qué bien de que esa uh, esa parte para que los jóvenes se involucren. Es que muchachos si están en casa y no quieren ir a la escuela. Recuerden, sus padres se van a poner en problemas. Es que ir a la escuela. Um, otra pregunta que tengo yo es. Um, si los padres quieren involucrarse en la escuela, pero no ellos acaban de llegar, no hablan el idioma y tienen temor, uh -huh. porque dicen, "No, ya se va a acabar el año escolar, es mejor esperar que se termina." Este, ¿qué pueden hacer los padres para no que esa no sea una barrera, que ya estamos casi a mediados del año escolar? Bueno, tenemos tenemos todavía Buena parte del año escolar para que los padres se involucren. Y es tan simple como hacer una llamada o como parar en la escuela y pedir un intérprete. En este caso, si no hay una persona disponible en la escuela, siempre, por lo menos en mi escuela, estoy yo disponible para ayudarles a los padres a navegar el tipo de preguntas uh, que necesitan y a comunicarse con la administración o con el sistema de consejería. Uh, así que es muy simple, únicamente tienen que venir a la oficina de administración y pedir a un intérprete o pedir ayuda por medio de nuestro, de, de nuestro programa. ¿Qué pueden hacer los padres para modelar a sus hijos? Uh, uh, ¿Cómo involucrarse? ¿O que sus hijos vean qué están haciendo ellos también? Porque eso ayuda mucho cuando los padres están ya involucrados en programas de la escuela. Exacto, cuando sirven como voluntarios es una gran ayuda, porque el, el modelo del padre es muy importante en cualquier situación. Para las escuelas, precisamente, los estudiantes se sienten orgullosos de tener a sus, hijos, a sus padres presentes. Y también teniendo la oportunidad de tomar las clases que ofrecemos nosotros para los padres, ofrecemos clases de inglés. Uh, clases de cómo ser mejores padres, relaciones entre pareja que están dadas, están ofrecidas por otra organización asociada. Uh, y también existen diferentes maneras en que ellos pueden participar en eventos, uh, conferencias. Uh, lo único que tienen que hacer es tener el deseo de estar presentes. Acercarse. Y acercarse. Pero también ofrecen clases de computación, claro verdad, que sí, para claro padres que, sí. que, uh -huh. que. Porque a veces. A, a veces los padres tal vez este, quieren saber desde casa cómo ver la asistencia de sus hijos o la, los grados y a través de las clases de ustedes también ellos pueden aprender exacto cómo sí. navegar el sistema también exacto y mandar cómo mandar un email cosas muy básicas de cómo aprender a mandar un email para comunicarse. Con las escuelas, con sus maestros directamente. También. Y esa va a ser uh, este, una forma de comunicación en el futuro, porque ahora es, es, es tan fácil uh -huh. poder recibir un correo electrónico de, de, de maestros o de las escuelas uh -huh. o de organizaciones, o también es muy importante estar para buscar trabajo. Exacto. Y uh -huh. eso les ayuda mucho a los padres y a los hijos, porque también cuando los, los padres aprenden, los hijos están viendo el modelo y ellos también están viendo. Si me, mi, mi madre y mi padre, ellos se están superando. Entonces ellos están viendo esa superación. Entonces es uh -huh. como que es parte, de, es parte de la dinámica familiar. Exacto. Y esa es, par esa es la parte del fortalecimiento que ofrecemos por medio de Metropolitan Family Service de impulsar y apoyar la vida cotidiana y la vida de familia, y la vida de comunidad. Para que sea mejor para todos. Claro. Uh -huh. Ustedes tienen excelentes programas. Gracias. ¿Cómo las familias podrían... Um, ¿Encontrar los servicios de ustedes o cómo ellos podrían llamarles para poder inscribirse en los programas? Todas las escuelas tienen la información, tienen nuestra información del programa de café o de los programas de SAN en, las, en, en la parte del Porla.